Bueno, Aries, vamos a ver qué tenemos para Aries. Aries, es como que económicamente hay una necesidad media de hacer las paces, de empezar a valorarse de una manera diferente, pero más similar a situaciones anteriores. Mentalidad de ganador, ¿eh? Mentalidad de ganadora. Bueno, se ve el mundo. La justicia, la estrella, mucha esperanza, Aries, mucha esperanza para este año, mucha esperanza para el momento en el que veas el video también. Se ve como una cuestión de rápidamente acelerar algunas cuestiones para volver a encontrarse con viejos vínculos, viejos lazos. Esto era lo que decía hoy de la mentalidad, ¿no? La justicia, el mundo, la estrella. Esperanza por realmente concretar algunos objetivos también. Es muy interesante esto. Yo creo que Aries va a estar muy selectivo, muy selectiva. Con respecto a las amistades, mucha emoción se ha puesto en el tema de las amistades todavía. Hay movimiento. Atención si estás buscando pareja porque puede aparecer dentro del vínculo de las amistades. Relacionarse más. Encontrar el amor dentro de la zona de amistades, Aries. También puede ser, si estás saliendo con alguien, de empezar a, por ejemplo, salir a lugares, compartir con amigos, por ejemplo, también puede ser muy bien aspectado para el tema de las amistades, para encontrarse, bueno, Aries seleccionando amistades también, entonces es como que va a estar como una especie de ganador o de ganadora y va a necesitar realmente seleccionar más a la gente. Con respecto a lo que es el amor, Aries, es muy interesante porque te veo como que estás atravesando una situación de ganas de trabajar las relaciones, de ganas de obtener resultados, de, por ejemplo, si estabas peleado con alguien, de reconciliarte, inclusive. Y bueno, si estás en pareja o en alguna sociedad, por ejemplo, trabajar en los proyectos, trabajar en el amor como un proyecto. Trabajar en el trabajo, se ve como medio energía laboral dentro del amor y energía de amor dentro del trabajo. Así que puede ser que haya como una especie de sociedad con alguna pareja que te ayude, por ejemplo, a lograr más beneficios económicos, inclusive puede ser, o puede ser lograr beneficios económicos a través de otras personas. Me acuerdo que en la lectura anterior te había comentado de que era muy importante ver lo que recibís, lo que das. Entonces se sigue viendo esto, ¿no? Como veo como Aries con ganas de hacer cosas nuevas, pero de seleccionando un poco más a la gente con la que se encuentra. También el tema de la salud es muy importante, pero me parece que si venías medio como en una situación de sentirse muy solo, muy sola. Se ve como muy interesante el tema de la salud porque hay como una recuperación también. Entonces, eso es lo lindo en base a lo que es Aries. Y bueno, ¿sabés qué estaba mirando también mientras te decía esto? El tema de la casa. Está el sacerdote y la torre. O sea, puede ser que si, por ejemplo, estabas en situación de mudanza o problemas en la casa o tener que reparar algo a nivel hogar, por ejemplo, que tengas que, digamos, usar como una especie de firmeza o de seguridad en tus propias decisiones y en tu moralidad, pero puede ser que haya una ruptura en base a lo que es hogar, familia. Me parece que está mejor aspectado esta situación, esta lectura, para, por ejemplo, aplicar todo lo que es moralidad, decir, bueno, yo pienso y creo en esta verdad y bueno, voy a luchar por esta verdad. Si hay que desarmar el vínculo, lamentablemente se va a tener que hacer. Me siento muy aprisionado, muy aprisionada. Si estás en pareja, conviviendo con alguien, puede pasar esto de la prisión mental, de necesitar un mediador para que las cosas fluyan de una manera más radicales. No, acá hay cambios radicales, realmente, Aries. Cambios radicales totalmente. Bueno, atención con el tema de, por ejemplo, si estás viendo esta lectura dentro de lo que es febrero, atención con el tema de mitad de mes en adelante. Hay mucha energía de pasión también, mucha energía de pasión realmente, de necesidad de
Decir, bueno, tengo más seguridad en mí mismo o en mí misma y voy a conquistar nuevamente a esta persona o a trabajar nuevamente en esta relación de un modo exitoso a través de algunos consejos que me han brindado. Es muy importante el tema, Aries, de los consejos que recibís. Obviamente, parece ser como que antes estabas medio solo, media sola, entonces esto era como una prisión, pero se empieza como a salir nuevamente al mundo. El mundo está muy bien para vos. Ojo igual el tema de las esperanzas, ¿no? Porque vos me da la sensación como que Aries tiene una esperanza de amor, que está pensando en alguien del pasado y va a querer ir por eso, pero tal vez la otra persona no sé si está tan con ganas de decirte que sí. La lectura termina con la torre, que es una especie de que algo cae, ¿no? Me parece que está muy bien aspectado entonces para las amistades, para hacer vínculos sólidos o sentimentales o creativos con las amistades, a seleccionar un poco más los socios en el tema de trabajo, tal vez volvés a trabajar de algo que ya habías trabajado. Y el tema del mundo, la estrella, por ejemplo, me parece muy bueno en base a las nuevas esperanzas que estás viviendo, mejor aspectado para hacer cosas nuevas que para reconciliarse con gente del pasado, más allá de que vos sí puede ser que tengas ganas, o si estás pensando en alguien, puede ser que sea una lectura espejo y la otra persona tenga ganas de trabajar en la relación y vos ya preferís estar en una situación más sólida o más de amor propio. Las personas que están dando vueltas acá, Aries, hay gente de signo de agua que puede ser de Piscis, de Cáncer, o bueno, en este caso Escorpio, por ejemplo, pero también hay gente de energía de fuego, hay movimiento, digamos, de gente de fuego también, ¿sí? De Sagitario, de Aries, de Leo, por ejemplo, y se ve como que en el pasado estaba muy metido a nivel sentimental con alguien y se termina este ciclo, ¿no? Puede ser que se termine exitosamente o que surja un nuevo amor. Hay una nueva, digamos, especie hay nueva esperanza realmente, Aries. Ya te digo, mejor aspecto para empezar. Cosas nuevas, lo único en lo que se vuelve atrás es en el pasado. Si estás conviviendo con alguien, ya no da para más. Realmente se puede terminar la cuestión. Y bueno, a ver qué dice Osho en base al consejo para Aries. Bueno, el tema del control mental, ¿no? Esto. Consejo de Osho para Aries. Dejar de controlar tanto la mente. Dejar de ser tan mental, sino que ir más a por lo sentimental. Se ve mucho en el tema de las amistades, jugarse más por los sentimientos que por la conveniencia. Porque en el amor se ve un poco este tema de la conveniencia, de estar o peleándose por valores, o por dinero, o por plata, esa energía. Es muy importante controlar la mente, dejar de ser tan estructurado, tan duro, tan dura mentalmente, tan quiero controlar todo, que esto, que lo otro, pero es muy importante que la mente pase por ciertos vacíos y darse cuenta de que uno es más libre de lo que quiere, más libre de lo que piensa que es, digamos, y dejar que esos pensamientos se vayan, ¿no? Hacer algunos ejercicios de meditación como para poder enfocarse en nuevas en nuevas esperanzas también, ¿no? Si tenés que quedarte vacío y sin nada, por algo es. Esto te da la libertad nueva para resurgir realmente y buscar nuevas libertades por otro lado, Aries. Espero que te haya gustado. Comentame, suscríbete y convidame un cafecito que me va a venir muy bien. Te mando un abrazo.